Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vale, una persona que me diga cinco causas de demencia reversible. Yo. Dale, nombre. Nombre y las causas. Daniel, Rodríguez Jurado. Dime, Daniel. Reversible es hipotiroidismo, diéfisis de B1, B12, alguna infección, fármacos y alguna droga. Vale. Bien. Cinco demencias irreversibles. ¿Alguien más? Yo. Eunice. Eunice. Irreversibles serían las demencias vasculares, también las degenerativas como Alzheimer, PIC, Parkinson y Huntington. Acabo de diagnosticar en la consulta previa a una familia con enfermedad de Huntington. Está muy feíta ya la evolución. ¿Alguien más? Otra pregunta. Alguien que sepa delirio y depresión, diferencias. Yo, doctor. Sí. Por ejemplo, en el delirium tenemos la confusión e inatención, y en la depresión se presenta más la tristeza y la anhedonia. Entonces, serían como esos puntos en los que nosotros en la clínica podríamos diferenciarlo. ¿Delirio qué, perdón? Delirium sería por la confusión e inatención. Y la depresión se va a caracterizar por la tristeza o la anhedonia, que son característicos de la misma. Correcto. Sí, ya no me presenté, perdón. Muy bien, Erika. Sí, efectivamente, delirio, principalmente alteración del estado mental, que es un poquito más súbito, caracterizado por alteraciones de la atención. Puede haber alucinaciones también, visuales, auditivas. Y está propiciado por muchísimas cosas, postración en cama, infecciones, cirugías, fármacos y varias cosas más. Y la depresión, pues es un estado de alteraciones de neurotransmisores, serotonina, dopamina, adrenalina, en donde se caracteriza pues la tristeza, el llanto, anhedonia o sensación de no placer por las cosas que antes te generaban placer, y cuando ya esto escala un poquito más fuerte, pues ideas de muerte, intentos de suicidio y todo esto, ¿no? Bien, respuesta correcta. Deterioro cognitivo leve, ¿qué es? ¿Alguien más? Es donde hay un... Nombre. Ah, perdón. Jennifer Millán. Es un síndrome, pero donde hay una disminución, pero esta va a ser medible de la memoria y puede incluir algunas otras funciones cognitivas, pero no tiene afectado como tal las, no afectan como tal todavía las actividades de la vida diaria. Es correcto. Muy bien. ¿Y un síndrome neurocognitivo mayor? ¿Alguien más? ¿También yo? No, alguien más, pues no seas avara con los puntos. Si quiere yo. Sí. ¿Es la definición o decir un ejemplo? Definición y mete el ejemplo, defiéndete como gato boca arriba. Bueno, pues es una... un deterioro cognitivo mayor que ya afecta las actividades diarias del paciente. El deterioro no solo va a afectar la memoria del paciente, sino también otras funciones del cerebro, como la habilidad de, pues, ahora sí que del desarrollo de las actividades diarias y del comportamiento, y pues dentro de esta se entraría la enfermedad de Alzheimer. Es González. Ok, Pamela, ¿verdad? Muy bien. Ahí también agregaríamos que también afecta la vida personal y social del paciente. Sí. Nada más eso. Correcto.
A ver, alguien, ¿cómo se llama la escala para medir la demencia vascular? Yo, doctor. Nombre. Monse Landín. Ajá. ¿Es la escala Hachinsky? De Hachinsky, ¿te acuerdas qué decía con respecto a los puntos? No, solo recuerdo que era para distinguir las vasculares, mixtas y degenerativas. Así es. ¿Me puedo ayudar, doctor? ¿Alguien? ¿Nombre? Gregorio. Brenda Rosal. Brenda. No, okay. dijo primero antes de Brenda alguien más, ¿no? Gregoria. Gregorio. Gregorio. Es comienzo agudo, deterioro escalonado, pulso fluctuante, confusión nocturna, preservación relativa de la personalidad. Pero con respecto a los puntos. Yo, Rosales, eso es lo que iba a decir. No sé si lo sepa Edith, si no lo puedo decir yo. Edith, ¿te lo sabes? Si no, le damos la palabra a Brenda. Pues la puntuación superior de 5 a 6 orientan hacia una demencia multiinfarto y las puntuaciones inferiores de 5 a 6 a una demencia tipo Alzheimer. Ok, ¿lo quieres complementar, Edith? Brenda. Brenda. No, eso es lo que iba a decir. Ok, menor a 4, sí, entonces. Yo sí lo quiero completar. A ver, complétalo, Lidis. No, solamente quería mencionar que los pacientes con un puntaje mayor a 7 sugieren demencia vascular, pero creo que es que se cortó, entonces no sé. Sí, no, y escuché. Menor a 4, ¿cuánto? ¿Qué le dices? Pues tipo Alzheimer, como ya lo había mencionado a mi compañera. Okay, pero entonces menor a 4 puntos Alzheimer, de 5 a 6 puede ser mixta, y mayor de 7 una demencia vascular, es correcto. Los infartos por demencia vascular pueden ser territorios grandes, territorios pequeños, ¿vale? A ver, alguien, otro tema, enfermedad vascular cerebral, que me digan por un punto, 5 territorios grandes de EBC isquémico, nombre. Y 5 territorios. O sea, ¿qué arterias se infartan? Nombre. Pues podría ser la arteria. Nombre tuyo. ¿San Antonio Izquierdo? ¿Eh? Hola. Era mi compañero izquierdo, doctor, pero creo que se trabó. Se está cortando. No sé si me escuché. Listo, Antonio, dinos. Sería ahí sí ya me escucha, la arteria cerebral anterior, sería la media, sería la posterior. Sí. Y anterior, ¿podría ser? No te entendí más que 3, anterior, media, posterior, ¿y qué más? La cerebelosa podría ser, carotida. Cerebelosa, sí. ¿Qué más? Anterior, media, posterior y la cerebelosa. Ok. Y te voy a regalar la basilar, sale. Correcto. 9. ¿Alguien que sepa los EBCs lacunares? Punto, EBCs lacunares. No, adelante. Nombre. Masfer. Bueno, gracias. Juárez Ramírez, María Fernanda. Sí. Son el hemisensitivo puro, que se ocasiona en el tálamo, la disartria mano torpe, la hemiparesia táxica, la hemiparesia motora pura y la piramidal. Piramidal, hemisensitivo puro, motor puro. Disartria mano torpe, me parece táxica, y el mixto, sensitivo motor. ¿Vale? Okay. Vale. Perfecto. Respuesta correcta. Fer, punto. Otro punto, ¿para quién más? Llevo 9 preguntas. Vamos con la décima. Factores modificables
del EBC? Yo. Dale, nombre. Moreno Díaz. Casi no te escucho, Jessica, pero dale. ¿Sí me escucho? Sí, dale. Es que mi internet está medio feo. Pues puede subir. Ok, se lo escribo y ahorita, espérame tantito, es que mi interés está muy feo. Ok, modificables. Ok, okay, sería tabaquismo, ¿sí? Si el paciente modifica, presenta obesidad, hipertensión. Okay. O sea, se podría todavía controlar. ¿Sí me escucho todavía? Te oí tabaquismo, obesidad, hipertensión, dime dos más. ¿Alguna dislipidemia? Dislipidemia. Sea... Sí, dislipidemia, diabetes. Diabetes, ándale. Diabetes. Síndrome de apnea del sueño también podría ser, ¿sale? Bien. Bien, Jessica. No modificables, alguien que le ayude. Yo, doctor. Yo, Gancho. Bien, nombre. Rosalía. Alguien que no haya participado, ¿eh? Para que tengan ese punto. Yo también. Pasa tú, Montse. Ah, bueno, gracias, Bren. Bueno, puede ser Chagoya, perdón. El sí. Sexo, edad, antecedentes heredofamiliares de accidente cerebrovascular, el tipo de raza también. Sí. Y sí, ya hubo un accidente previo. Sí. Perfecto, Montserrat. Correcto. Alguien que diga principal alteración cardíaca que se asocia a EBC. Respuesta, nombre. Yo, Miriam Jiménez. Miriam, ¿cuál? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular, correcto. Gracias. Principal causa de evento vascular cerebral hemorrágico. Alguien que me diga nombre y causa. Erandi. ¿Qué pasó, Erandi? ¿Cuál es? La hipertensión intracraneal. No, hipertensión intracraneal no. Más bien, el evento vascular cerebral cuando sangra el cerebro se provoca una hipertensión intracraneal, pero antes debería de haber una hipertensión arterial sistémica descontrolada. Esa es la correcta, pero no, Erandi, no te ganaste el punto, pero te voy a hacer otra. Va para ti misma. Era hipertensión arterial descontrolada. Dime... que te acuerdes 5 causas de neuropatías. ¿Qué te provoca neuropatías, Erandi? ¿Alguna infección? Infecciones, ¿qué más? Diabetes. Diabetes, ¿qué más? Hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, ¿qué más? ¿Alguna intoxicación por fármacos? Intoxicación por fármacos. ¿Otra? ¿El alcohol? El alcohol, vale. Punto. Alguien que se aviente a decirme qué es o cómo se compone el síndrome de neurona motora inferior. Yo, Pérez, un dragón Mario. Mario Pérez. Bueno, creo que hay Pavinsky negativo. Los reflejos pueden ser normales. Otra vez, vámonos desde el principio. El tono, ¿cómo va a estar? ¿Te acuerdas? Disminuido, ¿no? Sí. Está apagado.
El tono va a estar disminuido. El trofismo, ¿cómo va a estar? El músculo, ¿cómo va a estar su va a estar incrementado? Está igual, va a estar disminuido, ¿no? Disminuido. La fuerza, ¿cómo va a estar? Igual, disminuida o normal. Disminuida. Ajá. ¿Y los reflejos van a estar? Negativos, ¿no? Bueno, normal o disminuidos también, ¿vale? Okay. Y pues obviamente el Babinski pues no va a haber. De hecho, Babinski se busca, pero aquí no se dice para integrar una neurona motor inferior. Así es como se integra una neurona motor inferior, que dijimos que eran desde las fases anteriores hasta el músculo principalmente. Muy bien, Mario, correcto. ¿Alguien neurona motora superior? Yo, Rosales Brenda. Yo, Piña. Ay, Rosales. Que no haya participado porque esto es punto para su examen. Rosales, una pregunta, doctor. ¿Puedo participar? ¿Me contó la participación pasada o puedo participar? Sí, ya tienes tu participación, Lili. Ah, bueno, entonces yo no. Rosales, yo ya tengo 5 veces. Ah, lo siento. ¿Quién? Vas, Brent. ¿Quién? Es que, yo, Brenda. Rosales Ávila, sí. Brenda Rosales, dime. A ver, el tono está incrementado. Sí. La fuerza está disminuida. Sí. Aquí sí tenemos signo de Babinski. Sí. Los reflejos de estiramiento están incrementados. Así es, una hiperreflexia. Puede haber arriba Trofner o Hoffman y abajo, pues, respuesta de Babinski positiva. Entonces, el tono va a estar normal. O va a estar incrementado con espasticidad, habíamos dicho. El trofismo va a estar normal o disminuido. La fuerza va a estar disminuida y los reflejos van a estar aumentados con Trofner, Hoffman y Babinski. ¿Vale? Bien, Brenda. Gracias. Listo, ya van 15, ya acabamos. Seguimos con la clase. Sí, permítame, doctor, ya voy a compartir pantalla. Sí, no te preocupes. ¿Ya se alcanza a ver? Sí. Ya. Bueno, para ahorita que Erika la presentación, pues vamos a la última parte. Bueno, mi internet está un poco mal, entonces a ver si no me trabo, si no me avisan, por favor. Y bueno, bueno, me quedé con esta tabla que les había comentado sobre, pues, la diferencia en que había entre delirium, demencia y depresión. Ya no me voy a detener mucho, ahí la pueden checar, pero lo acabamos de hablar ahorita para las preguntas del doctor. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, ya lo vimos, fue el caso clínico de ayer. La que sigue, por favor. Esta también ya la vimos. Vamos hasta la que sigue, hasta cuando llega a hidrocefalia. Esta también, esta ya la vimos. Aquí en esta. Entonces, otra de las causas, aparte de las que ya habíamos comentado, es la hidrocefalia crónica del adulto. Esta también es más llamada hidrocefalia presión normal, aunque no hay ninguna presión normal, sino ya se ha demostrado que hay un aumento de la presión intraventricular, o también se ha llamado oculta. Sin embargo, pues también está mal llamado oculta porque sí llega a generar síntomas. Más que nada, pues consiste en un aumento del tamaño de los ventrículos por diferentes causas. Hay dos: primaria, que es idiopática principalmente, y una secundaria que pues puede ser por traumatismo o por otra causa. Y bueno, se presenta con alguna de las siguientes tres características, que es alteración de la marcha, el deterioro intelectual y la incontinencia de esfínteres. Estos no necesariamente deben ir así como triada, pero sí
sí se pueden presentar, ya sea de manera diferente o igual. La que sigue, por favor. En esta aquí podemos ver la imagen. Lo más representativo de la tomografía es, si lo podemos ver ahí como señalan las flechas, el aumento de las astas, ya sea tanto anteriores y posteriores, de los ventrículos. Por lo general, fue con esta patología cuando se propuso que podríamos encontrar demencias de manera reversible, porque cuando, bueno, se realiza al paciente un shunt, en donde se llama una derivación ventrículo-peritoneal, los síntomas desaparecen. Por lo general, los síntomas que llegaran a aparecer son de carácter subcortical. Esto es, o sea, que hay una lentitud del pensamiento, hay una falta de atención y apatía por parte del paciente. Sin embargo, pues como les comenté, es muy raro encontrarla porque pues la mayoría pueden ser idiopáticas o muy pocas ocasiones o no encontré que hubiera como casos así que se daba por algún traumatismo. La que sigue, por favor. Ah, bueno, ahí vemos el shunt, cómo se hace. Ahora ya después vamos a encontrar todas las demás causas que también existen, como son los trastornos metabólicos adquiridos y tóxicos. En adquiridos hay un montón, pero principalmente elegí estos, que son la deficiencia de vitamina B12, el hipotiroidismo y el hipo e hiperparatiroidismo. Aquí lo que me gustaba o lo que quise resaltar es que, por ejemplo, en nuestros adultos mayores, pues muchas veces no se les cuida, no se les da la alimentación que deberían. Entonces, pues pudieran generar una deficiencia de vitamina B12. Esto se ve como visto que hay una degeneración del cordón espinal y pues puede también generar una neuropatía sensorial. Y pues también, como lo acabamos de ver, pues es una causa de demencia reversible. Entonces, pues curamos la deficiencia y pues desaparecerían los síntomas. El hipotiroidismo, pues también es muy común encontrarlo en la clínica. Y pues también podemos ver a este tipo de pacientes, ¿no? Que están como, o sea, responden lento, como que diríamos que les procesa lento la ardilla, pero pues en realidad no es porque tengan algo como tal neurológico, sino más bien endocrinológico. Ahora, por otro lado, pues encontramos en los tóxicos alcoholismo, fármacos, intoxicación por metales. Fármacos, la siguiente diapositiva, por favor. Ya lo habíamos tocado un poco, pero aquí se los pongo de la guía de práctica clínica que hay, donde pues si nos damos cuenta, benzodiazepinas, antidepresivos, pues son al final muy utilizados en la práctica común, ¿no? También los antihistamínicos y bueno, en su momento pues también los antiparkinsonianos, ¿no? Les dejo la tabla, pero pues si ven los efectos son como de sedación, somnolencia, confusión. Y bueno, nada más quería comentarles que, por ejemplo, en el caso de la depresión hay algo que se le llama demencia pseudodepresiva, que es como esta característica que llegan a presentar los pacientes con depresión a causa de los, por ejemplo, que se les olvidan las cosas, pero se les olvida porque están distraídos o porque presentan anhedonia y pues pueden también estos síntomas de aislamiento como que hacer parecer que tienen demencia, pero en realidad no tienen demencia, sino es parte del cuadro depresivo de los pacientes. Y pues aquí, como lo ven, pues hay varios fármacos para la depresión. La que sigue, por favor. Esta también me gustó ponerla, o bueno, no me gustó, pero en realidad sí la vi que era también del 95% que les comentaba ayer, pero se ve muy común en el área deportiva, principalmente, por ejemplo, la encefalopatía crónica postraumática. No sé si recuerdan, hay una película donde sale Will Smith que se llama La Verdad Oculta, donde pues él diagnostica que los jugadores de fútbol americano, de tantos choques que tienen con los cascos, pues generan este tipo de encefalopatía, donde una de las características es la demencia que presentan. También hay otra que se llama demencia del boxeador, igual debido al constante traumatismo. Y por ejemplo, aquí les traigo la imagen de un hematoma subdural crónico. En este caso, el paciente era un joven de 27 años, si no mal recuerdo, que llegaba a la clínica por un choque de tren, o sea, lo golpeó un tren. Y entonces, en la primera imagen, en la A, podemos ver que hay un poco de líquido cefalorraquídeo fuera de, o de más, por así decirse. Y
pero después, bueno, decía el caso clínico que dos días después se recuperó, o sea, como que nada más estaba confundido y a los dos días se recuperó y lo dieron de alta. Sin embargo, 69 días después regresó con cefalea intensa e inestabilidad en la marcha. Y bueno, los 69 días, aquí en la imagen B, no sé si puedan ver de su lado izquierdo, viendo la imagen, que sería el lóbulo derecho del cerebro, cómo hay un aumento de la densidad. No sé si le puedan poner ahí el puntero. Si la vemos de frente, el lado izquierdo, por favor, nada más. Arribita de ahí donde estás, Erika. Gracias. Ah, precisamente ahí se puede ver. ¿No? Entonces, como tal, al principio pues no generó ningún síntoma, pero ya después pasaron 69 días, o sea, ya es bastante tiempo y fue cuando ya se presentó. Y esto también nos podría, en este caso, también presentó demencia, se me olvidó mencionarles, aparte de la cefalea y la inestabilidad en la marcha. Y esta, perdóname que te interrumpa, es una viva imagen de una tomografía de un paciente postraumático, algún golpe o contragolpe que sufrió. En la primera imagen vemos su cerebro normal, ¿sale? En la A, y con un poco de atrofia de predominio en regiones anteriores, o sea, en lóbulos frontales. Eso que se ve como líquido, exactamente eso, ahí Erika, arriba, eso se llama atrofia, y cuando ya evidenciamos que es líquido, pues se complica esto con higromas, se llaman higromas, y muchas veces crecen tanto que empiezan a aplastar al cerebro, y empieza el paciente a ponerse somnoliento, puede iniciar a convulsionar, a ponerse con datos de focalización neurológica, pero cuando es progresivo, decimos, pues el paciente evolucionó una demencia, ¿no? Está demenciado porque tiene deterioro cognitivo. Y esta vendría siendo una causa de demencia reversible, porque le hago una tomografía, veo que hay un higroma, un sangrado, y pues se quita, se absorbe ese hematoma. Mientras que en la B es postraumático y vemos un hematoma subdural bilateral, que es donde está ahí Erika, y del otro lado también está. Es fronto ahí, fronto parietal bilateral, de predominio del lado derecho, y si se dan cuenta, los ventrículos laterales que se ven bien en la imagen izquierda, en la derecha ya se ven más comprimidos, más cerrados. ¿Por qué? Porque está comportándose como un efecto de masa esos hematomas bilaterales, ¿sale? Entonces, donde tienes el puntero de la imagen derecha, vete al hematoma del lado izquierdo. Ese es el hematoma del lado derecho. Ese es del lado derecho, vete al lado izquierdo y también se ve como una semilunita ahí, ese es el otro hematoma. ¿Qué está pasando? Está aplastando al cerebro hacia adentro, por lo tanto los ventrículos se están cerrando, ¿vale? Si se dan cuenta, ya se perdió la relación de sustancia gris, sustancia blanca, y hay un edema cerebral importante y hay un cráneo hipertensivo en esta imagen, en donde la sangre no debería de estar ocupando ese espacio. Sería más bien un poco de líquido cefalorraquídeo, entonces aumenta la sangre, se aplasta el parénquima y se aplastan los ventrículos también, que es el líquido normal del cerebro, que esta es la doctrina de Kelly Monroe, que no les pregunté ahorita, ¿vale? ¿Qué más? Ay, bueno, otras causas que son mucho menos comunes son las infecciones y las encefalopatías inflamatorias. En este caso tenemos meningoencefalitis crónicas, ya puede ser por un hongo, una bacteria, pues que era común encontrarla en personas que practicaban el canibalismo. Encefalitis herpética o enfermedad de Whipple, que es igual por una bacteria, pero esta es igual, bueno, su momento, pero es raro encontrarlas así. Y creo que la que sigue, por favor. Creo que ya sería todo. El crossfire. Sí, porque ya no me deja pasarle. El crossfire sí, esa era la última. Perdona, el crossfire es una demencia rápidamente progresiva.
que evoluciona en menos de 6 meses y se caracteriza por efectivamente demenciarse en menos de 6 meses, más ataxia y más mioclonía, ¿sale? El paciente empieza a mioclonar, le pones ruido y el paciente mioclona, ¿sale? Y ataxia, está sentado y se va de lado, ¿no? Intenta parar y se va de lado. Y se diagnostica haciéndole una punción en su espalda y midiéndole una proteína que se llama 1433, que es una proteína segregada por los priones, por una proteína de prión. Y el electroencefalograma también me va a dar ondas bifásicas, trifásicas, de un patrón encefalopático, me va a dar resonancias magnéticas con hallazgos en la corteza, como si fuera como una necrosis laminar. Hay cura para esta enfermedad, se mueren los pacientes bien rápido. Entonces, no me es tan no común, porque sí la diagnostico bastante también, y pues tiene un muy mal pronóstico, más que otras encefalitis. Entonces, estamos claros con demencias. ¿Alguien que quiera preguntar o comentar algo de demencias? Ah, bueno, yo no me decía comentar algo que me faltó, perdón. En el caso de la hidrocefalia de presión normal, una propuesta de a qué se deben la triada que les había comentado es que la ventriculomegalia produciría un deterioro de las fibras descendentes, y estas pues principalmente las del control motor de las piernas y esfínteres. Entonces de ahí la marcha que esté afectada y también pues el control de los esfínteres, ¿no? Es correcto, y es ese tipo de hidrocefalia normotensa, aparentemente llamada también Hacking Adams o síndrome de Hacking Adams, el tratamiento es hacer una punción lumbar y evacuarle líquido, ¿sale? Evacuar líquido, son punciones repetidas evacuadoras, o bien poner un catéter o una derivación ventrículo-peritoneal para que se esté absorbiendo ahí el líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Y otras como la punción lumbar sirve para diagnosticar y para tratar. El líquido de apertura debe de ser menor a 25 centímetros de agua. Si está por arriba de 25 centímetros de agua, se dice que hay una presión de apertura incrementada, o la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. Hacking Adams o normotensa va a estar en una presión menor a 25 centímetros de agua. Por eso se dice que es normotensa. Y esa es la triada: alteraciones en la marcha, de una demencia y alteraciones en los esfínteres. ¿Alguien más? El tratamiento pues es prácticamente multidisciplinario, como ya lo mencionaron también para el Alzheimer y todas las demás demencias. Es psicológico, es tratamiento psiquiátrico en caso de que se sume un factor depresivo. Hay que darle también terapia cognitivo-conductual y hay que darle medicamentos que ayuden a disminuir ese deterioro cognitivo o esa demencia, con memantina, donepezilo, rivastigmina, bla, bla, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que hacer al paciente que haga ejercicios de rehabilitación también, cognitivas, y eso lo hace un neuropsicólogo, ¿vale? Entonces, el psicólogo hace una especialidad que se llama neuropsicología, y ellos son los más estudiados para hacer rehabilitación a los pacientes. ¿Más preguntas, más dudas? ¿O estamos listos para la otra? ¿Para el otro tema? ¿O todavía no? Doctor. Pues si quieres unos 15 minutos, lo avanzamos. Sí. Vale. Y por ahí les mandé mi correo, por favor, háganme llegar sus presentaciones, porque si les llegara a ir mal o algo en el examen, me voy a basar también de las presentaciones junto con las participaciones y todo esto. Y como nadie saca más de 6 en el examen, pues me da miedo que se queden con un 6 o un 7. Gracias, doctor. Entonces, para promediar justamente,
Quiero que todos tengan 10. Ok, ¿ya pueden ver la presentación? Sí. Ya se ve. Ok, pide una disculpa si de repente escucha ruido, pero es que está el aguacerón de este lado de su rancho. Rebe, no te estás escuchando. Ok. Bueno, yo lo voy dando. Ok, los objetivos principales que vamos a ver en esta exposición, pues va a ser la primera, conocer los factores de riesgo para desarrollar neuroinfecciones, describir la etiología de las neuroinfecciones más frecuentes en nuestro país. Con base a las características del líquido cefalorraquídeo, vamos a establecer el diagnóstico diferencial de las neuroinfecciones, puntualizar las neuroinfecciones más frecuentes por grupo de edad, distinguir los estudios básicos de los métodos diagnósticos de imagen y electroencefalograma, al igual que vamos a poder elegir el tratamiento farmacológico más adecuado. En la que sigue. Okay. Vamos a iniciar con meningoencefalitis aguda. Ok, primero necesitamos algo de contexto, porque pues si no se van a quedar como yo preguntándole al profesor así como de ¿qué es esto? Uh-huh. Y entonces nomás van a decir pura burrada en su exposición. La que sigue. Ok, el contexto es que primero que nada, las meningitis son una inflamación de las meninges, las encefalitis son una inflamación del encéfalo. Y de aquí proviene el término meningoencefalitis, donde quedamos que es una inflamación tanto del encéfalo como de las meninges. En este caso se fue agregando, bueno, en la historia de la literatura lo marca que se va englobando de esta forma la definición. Y por lo tanto, ¿le puedes dar una, por favor? Bueno, que son dos. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a reconocer que las meningoencefalitis se caracterizan por cefalea, fiebre, rigidez de nuca, fotofobia, náusea y vómito, entre otros síntomas. Los otros síntomas van a ir variando de acuerdo al agente etiológico que vaya a estar presente. La que sigue, por favor. Para esto nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis. Tenemos que preguntarle justamente a la persona si ha tenido paseos por el bosque. Ahorita vamos a ver exactamente por qué. Si ha tenido actividades en agua dulce, contactos con animales, contextos de enfermedades familiares, vacunas, mordedura de garrapata. La que sigue, por favor, Daluna, por favor. De la anamnesis nos vamos a pasar a la exploración física. De la otra, por favor. En esta tenemos que ver sobre signos cutáneos, respiratorios, adenopatías, parotiditis, orquitis, herpanguina, hepatitis, retinitis. Ajá, la que sigue. Y por último, tenemos que revisar tanto manifestaciones neurológicas como exploraciones complementarias. Tenemos que realizar todo este... tenemos que ahora sí que llenar como un formulario de todos estos datos para poder llegar... me dicen si se corta porque está empezando a llover justo ahora y entonces es un problema. Entonces justamente lo que les decía es que tenemos que agarrar y tenemos que ver todos estos datos para que así podamos llegar al diagnóstico que nosotros creamos. La que sigue, por favor. Muy bien, en el caso es importante de todas las meningoencefalitis que tengamos en cuenta cómo vamos a evaluarlas a través del líquido cefalorraquídeo. En esta parte es importante saber qué componentes va a traer porque justamente eso nos va a ir ayudando a llegar al diagnóstico. Por ejemplo, si hablamos de una meningoencefalitis herpética, pues entonces vamos a encontrar que los datos de glucosa son normales y de proteínas, pues a lo mejor rara vez pueden aumentar, pero no es muy común. También pues, se puede encontrar, por ejemplo, que puede haber
pleiocitosis, y entonces nos vamos a indicar más a la parte de los linfocitos. Todo esto, como les digo, les dejo estas tablas más que nada porque el profesor pidió ser como muy puntual en estas cosas, entonces quería darles solamente el panorama en general. Estas tablitas las encontré y se me hicieron bastante rápidas y buenas para repasar cómo tienen que ser las características del líquido cefalorraquídeo, pero por el momento creo que nuestro principal enfoque va a ser hacia los grupos de edad. La que sigue, por favor. Ok, empezamos con las infecciones bacterianas. Van a darse cuenta que en la literatura dice que las infecciones bacterianas y virales son el 90% de las meningoencefalitis, las otras son debido a otras causas. En las meningitis bacteriana encontramos que normalmente se afecta a los extremos de la vida, en el caso de niños y en el caso de ancianos. Yo en este caso me costó un poquito de trabajo encontrar sobre todo de la bacteriana propiamente, pero encontré este que es de, bueno, este era un artículo de 2002 y ya está un poco viejo, pero hablaba justamente hacia la parte del grupo de edad de los niños, donde justamente los dividía por meses y años. En el caso de los meses, tenemos que de los primeros 2 meses de vida podemos obtener de forma común que la meningitis bacteriana se dé por estreptococos grupo B, una E. coli, Listeria monocitensis, Klebsiella especies o Enterobacter especies. En el caso de los de 2 meses a los 6 años, tenemos al estreptococo pneumonae, a la influenza tipo B y a meningitis, ¿ok? Listeria meningitis. Y mayores de 6 años vamos a tener a estreptococo pneumonae y otra vez a meningitis, ¿ok? En el caso de los demás, como lo ven en la tabla, no es común y hay cosas raras, pero sí pueden llegar a pasar, solamente para que lo tengan en cuenta, ya que es como ven, son los mismos agentes, solamente que dependiendo del grupo de edad va a haber mayor incidencia de esto. La que sigue, por favor. Pasándonos a las virales, de este encontré un poco más de información y justamente lo dividí en este cuadrito yo porque había muchas causas y quisiera empezar con la herpética. En el caso de las herpéticas tenemos por el virus tipo 1, tipo 2 y varicela zoster. De estos se divide, ahora sí que de estos tres se divide en el primero causadas por el tipo 1 y el tipo 2 y el otro se divide en el tipo de varicela zoster. El cuadro clínico básicamente va a ser el mismo. Tenemos una parte prodrómica con un síndrome pseudogripal y después ya va a ser propiamente el de estado donde vamos a encontrar más que nada los signos neurológicos que son inespecíficos realmente. Lo que mencionan solamente es que pues, puede haber desde convulsiones hasta desorientación o trastornos del lenguaje, pero lo que sí mencionan es que en el caso del virus del herpes 1 y 2 es que la hipótesis es que ellos suben a través del nervio olfatorio o trigeminal y entonces por eso se dan más casos donde los lóbulos que están afectados son el lóbulo frontal y los lóbulos temporales. En el caso de varicela zoster, en este más bien es como en el caso de que haya una los casos, perdón, antes de continuar con varicela zoster, en el caso de 1 y 2, se dice que es más común que haya por porque vuelva a reactivarse la infección a que sea por una infección nueva. En el caso de ahora sí de varicela zoster, justamente es la misma historia, solamente que aquí mencionaba la lectura que es más hacia la parte arterial, es más como un cuadro arterial y por lo tanto en el diagnóstico sí nos vamos a tener que dividir en las dos partes. Por ejemplo, en el de virus simple 1 y simple 2, vamos a tener que hacer PCR de líquido cefalorraquídeo. También podemos llegar a hacer, por ejemplo, electroencefalograma, resonancia magnética o tomografía computarizada, pero estos no son tan comunes. Normalmente, como les decía al inicio, pues nos vamos a guiar más hacia lo que es un PCR al aspecto de líquido cefalorraquídeo. En el varicela zoster lo que le vamos a agregar es la arteriografía y la búsqueda de inmunoglobulina G. Y también el tratamiento en ese caso se va a dividir. Uno, en el caso de virus del herpes simple 1 y 2,
vamos a tener que darle al paciente aciclovir de 10 miligramos cada 8 horas por 21 días. Y en el otro, en el de varicela zóster, nos vamos a ir más a aciclovir en dosis de 15 miligramos cada 8 horas durante al menos 15 días. Es importante que se cumpla el esquema porque si no, lo único que vamos a causar es que vamos a creer que arreglamos el problema y no es así. Después de eso, ahora sí tenemos a los flavivirus. Los flavivirus, este se divide en tres enfermedades principalmente, que es la que promueve por la garrapata. Uno que mencionaban que era del nido, Nilo Occidental, la transmiten aves y mosquitos. La japonesa, que también podría venir de aves, mosquitos, y aparte venía un apartado que decía ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, ahorita se las repito. Y normalmente aquí las vamos a ir diferenciando por la edad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la de garrapata se las da a cualquier persona siempre y cuando sea como de zonas rurales donde exista este bicho. Normalmente son campistas, agricultores los que la sufren, y donde se empezó a mencionar que había estos casos era en la parte de Europa. Actualmente los casos son en Francia, y entonces pues ese es donde, ahora sí que lo que radicaba justamente cuando le preguntaban al paciente si habían salido de viaje o algo por el estilo. En el del nido occidental, les digo, aves y mosquitos, y japonesa también tiene que ver con aves y mosquitos. Este comienza con un síndrome gripal inconsistente, y después ya empiezan los síntomas neurológicos, en los que también puede variar de la convulsión hacia a lo mejor un coma o desorientaciones, etcétera. En el caso del Nilo Occidental, va a ser frecuente que lo encontremos en personas adultas, y japonesa que sea más en jóvenes. Para esto nosotros vamos a tener que buscar las inmunoglobulinas M específicas en sangre o en líquido cefalorraquídeo, o también podemos hacer una resonancia magnética. Mencionaban sobre una vacunación solamente en la de Nilo Occidental y japonesa, que tenían una vacuna ahí atenuada, pero no mencionaban mucho de ella. La que sigue, por favor. Por último, tenemos estos dos últimos, Endra y Nipa, que son paramyxovirus. Estos se dan los factores de riesgo son los murciélagos frugívoros. Normalmente decían que en el de Endra se puede transmitir de caballo a humano, y Nipa en el caso de los cerdos. Entonces, pues no se ha visto que el humano pueda contagiar a otros humanos, pero sí los animales al humano. Tenemos justamente igual lo mismo, al inicio va a haber fiebre, a lo mejor cefaleas, mialgias, adenopatías, tos seca, entre otras que pueden no ser como tal, que más bien nos dictarían una enfermedad sistémica como la insuficiencia renal, trombosis arteriales, pero al final, si por ejemplo, si es el virus Nipa, nos va a dar más que signos neurológicos, va a ser cerebelosos, ¿ok? O de la lesión del tronco cerebral. Esto normalmente se diagnostica por líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética, aquí no sé por qué me faltó, y no tienen tratamiento específico, normalmente van hacia atender los signos y síntomas de los pacientes. Y por último agregué solamente como referencia a chikungunya, que dicen que son casos súper mega excepcionales, en los que a veces incluso pues ni te lo imaginabas, pero puede llegar a pasar, y no hay tampoco tratamiento específico. La que sigue, por favor. El COVID también, ahorita, el COVID también está dando encefalitis y está dando meningoencefalitis también. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre las infecciones micóticas. Bueno, pues estas infecciones pueden causarse por mohos o levaduras. Realmente lo importante es que cualquiera de estas dos formas pues nos pueden infectar. Sobra explicar que realmente podemos encontrar estos agentes en prácticamente todos lados, tanto en suelo, animales, en cualquier lugar, y podemos adquirirlos ya sea por vía respiratoria o por vía directa en piel, o por algún traumatismo.
La mayoría de estos agentes van a afectar mayormente a personas que se encuentren inmunocomprometidas, pero en caso como por ejemplo de coccidioides o criptococcus, pues también pueden afectar a personas que sean inmunocompetentes. Realmente lo que van a causar todas estas infecciones son meningitis, abscesos, granulomas, hemorragias o trombos. En este caso vamos a ver como los más comunes para no meternos en tanto rollo. Ok, algunas complicaciones que podemos encontrar de estas infecciones, pues es la presencia de hidrocefalia, CADH, epilepsia, demencia, y en dado caso de que las personas que están inmunocomprometidas no se resuelva su situación de función inmunitaria, pues realmente la mortalidad puede llegar a ser superior al 50%. Bueno, en esta tablita que pueden ver, pues está dividido entre como las formas más comunes que pueden resultar, como la meningitis, abscesos, granulomas, trombos o hemorragias, y los agentes más comunes dentro de cada una. Si vemos, pues hay muchísimo más hongos de los que a lo mejor yo puse en la tablita anterior, pero pues vamos a ver como las más comunes, y esta tablita ojalá les sirva como para referencia de que hay más de los que hablemos en esta clase. Ok, ahora sí, hablando sobre los agentes, pues empezamos con Cryptococcus neoformans. Este va a ser el agente que produzca meningitis más frecuentemente o afecta al sistema nervioso. Este agente lo podemos adquirir de forma respiratoria y estando cerca del guano de las palomas. Entonces, todas esas personas que a lo mejor viven en iglesias o que están constantemente como muy en contacto con estos animales podrían resultar afectados. Personas que se encuentran entre 30 y 60 años de edad, suele ser rara en niños, y obviamente las personas que se encuentran con infección por VIH y que no esté controlada. En este caso, pues vamos a encontrar un cuadro que va a tener cefalea. Estas cefaleas son intensas y conforme va avanzando el cuadro van a ser aún más intensas. Podemos encontrar psicosis, visión borrosa y meningitis en nuestro paciente y hoy, obviamente pues los signos meningios positivos. Para diagnosticarlo pues podemos utilizar algún estudio de imagen como la TAC o la RM, en donde en este caso vamos a encontrar a lo mejor una hidrocefalia o criptococomas o algún tipo de hemorragia, me parece. También podemos hacer un examen directo de líquido cefalorraquídeo para checar completamente sus componentes, pero aquí como lo más importante es que podemos hacer un estudio con tinta china, donde veremos el agente tal cual como ven en la imagen de su derecha izquierda, no, de su esquina derecha superior. Y también podemos hacer cultivo a Garniger, pero recordemos que a lo mejor los cultivos no son como lo mejor porque los hongos no suelen crecer como tan fácil o tan rápido, y pues nuestro paciente a lo mejor ya necesita un tratamiento. Para ese tratamiento, pues vamos a utilizar antifúngicos como la angotricina B, la flucitocina y fluconazol. En cuestión de cándida, pues realmente la invasión al sistema nervioso central suele ser rara, ya que realmente se va a presentar como en un cuadro ya muy grave o muy diseminado. Entonces, pues, las personas que a lo mejor puedan estar en riesgo, pues, son pacientes que se encuentren con SIDA, quemaduras muy, muy graves, algunos portadores de catéteres centrales, etcétera. Realmente lo que leí es que ya cuando se descubre estos signos de invasión por cándida en el sistema nervioso, pues,
muchas veces ya es cuando el paciente está muerto. Entonces, pues, algunos signos que podríamos encontrar antes de que nuestro paciente esté muerto, pues podríamos encontrar un absceso cerebral, que nuestro paciente presente cefaleas y fiebre. Igualmente podemos utilizar un examen directo de líquido cefalorraquídeo y obviamente encontraríamos a lo mejor algunas estructuras de este mismo hongo o signos de infección. Y el tratamiento pues sigue siendo muy parecido, que son antifúngicos. En este caso utilizaríamos amotericina en formulaciones liposómicas, itraconazol y fluconazol. Ok, ahora hablando de coccidiodes, pues se le conoce también como fiebre del desierto, ya que normalmente este agente se encuentra en suelos muy arenosos, o en esos ecosistemas en los que la vegetación suele ser escasa. Entonces se va a presentar entre niños menores de 5 años o mayores a 45 años. Los campesinos, los arqueólogos, pues obviamente están en riesgo por su trabajo. Mujeres embarazadas entre segundo y tercer trimestre, al igual que personas que presenten una infección por VIH y que esta no esté controlada. Algo que comentar es que también esta infección podría ser un poquito más común en lugares aquí en México como Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Nayarit, algunas zonas de Michoacán y de Guerrero. En este cuadro pues podemos encontrar cefalea, fiebre, meningitis y pues al examen directo podemos utilizar el examen directo de líquido cefalorraquídeo igualmente, donde encontraremos claramente pues este tejido dañado y estructuras de este mismo agente. Al igual que en estudios de imagen, pues podremos encontrar hidrocefalia, infiltrados dulares, y pues creo que ya, y algunos abscesos. El tratamiento, pues, en este caso, pues utilizaríamos fluconazol, itraconazol y amfotericina B. Ahora con Aspergillus, suele ser predominante en adultos. Las personas que estén sufriendo neutropenia, ya sea porque llevan algún tratamiento o que estén creo que próximos a recibir un órgano, pues claramente están como muy muy en riesgo. Esta gente tiene como afinidad por eso, personas en desnutrición y en cáncer. En este caso, pues al inicio, antes de que esta gente invada el sistema nervioso central, pues podemos ver una epistaxis, y ya después podemos encontrar formaciones de masa, posibles accidentes cerebrovasculares, al igual que hemorragias. Como anteriormente habíamos visto que podríamos encontrar estas formas, es debido a que Aspergillus tiene como esa afinidad por adherirse a paredes arteriales, entonces esa va a ser la principal causante de que encontremos todo esto de el accidente, las hemorragias y los aneurismas. Entonces, claramente en estudios de imagen, pues vamos a encontrar esos signos y igualmente podemos utilizar los exámenes directos de líquido cefalorraquídeo para llegar al diagnóstico. En cuanto a tratamiento, pues en este caso, pues utilizaremos itraconazol, variconazol, posaconazol, fluocitocina y caspofungina. Y ahora vamos con siguientes. La verdad es que creo que es lo que más me divierte, no sé por qué. Pero las personas que se encuentren en factor de riesgo, pues son los prematuros que se encuentren en bajo peso, personas inmunocomprometidas y las personas que estén presentando alguna cetoacidosis diabética. Esto debido a que leí que como que la gente utiliza que la ferritina se encuentra libre, entonces eso ayuda como a la disminución. Entonces, pues este cuadro va a empezar con proptosis y dolor, hinchazón facial. Podemos encontrar oftalmoplegia, pérdida de visión,
neuralgia del trigémino, parálisis facial, cambios en el estado mental, crisis epiléptica, semiparesia y signos en el aumento de la presión intracraneana. La verdad es que son muchas cosas y se ve que el pronóstico es bastante malo. En los estudios de imagen, pues podemos encontrar... ¿No? ¿Sí? Podemos encontrar como... Dame un segundito. Gracias. Chicos, daño... perdóneme por interrumpirte así, pero ya sí, ya tengo una urgencia, la voy a pasar. Yo creo que continuamos mañana, ¿vale? Sí, doctor, no se preocupe. Están súper bien sus cuadros sinópticos, hay que estar bien a las vivas porque es muchísima información y tocaron todos los bichos y está ahí súper separado el cuadro tal y como nos sirve, nos funciona para poder estudiar y aprender, ¿vale? Entonces yo creo que los veo mañana. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.